quiero agradecer al equipo de Nación, del área de maternidad e infancia y bueno, del Ministerio de Salud de la Nación, que hayan elegido este hospital porque refuerza nuestra tarea que venimos pensando desde hace un tiempo respecto al desarrollo de un área de simulación realística. Lo felicito realmente porque creo que esta iniciativa, que es la primera en gran escala que se hace en nuestro país, fundamentalmente desde el Estado y por fuera de las sociedades científicas, creo que va a tener un impacto enorme en el sistema de salud. Y también creo firmemente que los hospitales y los hospitales del futuro van a tener que pensar entre sus políticas y en sus planes directores, van a tener que contemplar áreas de simulación realística. Gracias a este trabajo en conjunto que se hace entre Nación y provincia y municipios, también sumarlos, es que podemos avanzar y estamos obteniendo los resultados que, gracias a Dios, podemos ostentar año tras año. Reconocemos esta modalidad como un pilar fundamental por todo lo que dijo Arnaldo, que es, en primer lugar, el respeto al paciente, pero también como elemento pedagógico inigualable, porque el hecho de colocar en las circunstancias a las profesionales a la cual se van a tener que enfrentar, sin duda cambia los resultados. Una de las cuestiones que más falla en la mayoría de nuestras maternidades y sobre todo en las maternidades grandes es la recepción adecuada de la mujer en situación de emergencia obstétrica. Y eso no tiene que ver, por lo que hemos visto, con capacitaciones individuales de la enfermera, del obstetra, de la obstétrica, del anestesista y demás, sino con cuestiones que tienen que ver con la gestión, con la comunicación entre ellos y sobre todo con el trabajo en equipo. Dijimos, tenemos que hacer algo para poder llegar a las 100 maternidades más importantes del país y entrenar, y si hacemos la cuenta, es alrededor de 1.800 personas como mínimo, que son los equipos de guardia de cada una de estas maternidades en la atención de emergencia obstétrica. Como para que ellos, como un piloto de avión puede aterrizar su avión con un solo motor, porque lo practicó en un simulador, ellos también puedan hacer lo mismo aun cuando esta situación quizá no se les presente nunca, pero el día que se les presente pueda repercutir en la salud de esa mujer y no perderla.